The starting lineup for the visiting Cleveland Cavaliers. At small forward, Isaac Okoro. At center, Jared Allen. At point guard, Darius Garland. At the other forward position, Evan Mobley. At the other guard position, Donovan Mitchell. The head coach of the visiting team is J.B. Bickerstaff. Gana el salto inicial. Conley en el exterior. Adentro. Towns se apoya en el tablero. Bien por él. Ha inaugurado el marcador. Esperemos que sea un indicio de lo que está por llegar. Será balón para Cleveland. La falta es de Donovan Mitchell. Es su primera falta del partido. Es una falta de ataque clara. Estaba quieto como una estatua. Muchas de estas faltas son un poco subjetivas, pero esta vez era evidente. Y aquí está Conley. Towns en el exterior. Otra vez Conley. Canasta. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Donovan Mitchell en la banda. Le defiende Edwards. Mitchell anota. Tiene una gran templanza. Se prepara, se toma su tiempo y te mata. Ya llevamos más o menos un minuto del primer cuarto. Garland progresa. Conley se encarga de él. Allen. Primer tiro, primera canasta. Bien dijo ensayo y error. Un pase muy bonito, justo donde debía. Conley con el balón. El balón le llega a Edwards. Desde lejos. Se hacen con ese rebote los Cavaliers. Okoro con la bola. Tira de tres. Atrapa el rebote McDaniels. Otra vez Conley. Es su segundo tiro y su segunda canasta. Lleva 2 de 2. La asistencia ha sido perfecta. Mitchell. Vaya mata.
remate de Mitchell. Empezará a jugar Minnesota. Le llega el balón a Towns. ¡La bomba! ¡El tiro no entra! Buena acción defensiva de Mobley. Y ya han pasado poco menos de 2 minutos y medio del primer cuarto. Y no convierte la canasta para ponerse por delante. Posición exterior para Edwards. Aquí está Towns, cubierto por Garland. ¡Prueba desde el poste! El tiro de Towns no es bueno. Y Cleveland tiene la posesión. Mobley en el exterior. Robo de Anthony Edwards. Estamos en el primer cuarto y llevamos unos 3 minutos. Taponazo de Allen. Al centro, rozado. Conley. Anota el tiro desde el poste. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Los Cavaliers van perdiendo. Mitchell. Debe dar gracias a la asistencia de Darius Garland. Ahora juegan los Timberwolves. Primer cuarto, llevamos unos 3 minutos y medio. Towns en el exterior. A un par de metros. Sigue insistiendo. Saca para Edwards. La falta es de Donovan Mitchell. Es la segunda personal para él. No se colocó a tiempo y el árbitro pitó falta. Al defensor le va a costar aceptarlo, pero es lo más justo. Y podemos ver de nuevo ese maravilloso tapón. Este tipo de jugadas al principio del partido pueden marcar la pauta para lo que queda. Ambos equipos cambian el quinteto. Estamos en el primer cuarto, ya hemos superado los 3 minutos y medio. Esta vez han tenido suerte, no pueden dejar tantos huecos en la defensa. No es capaz de anotar para adelantarse. Prueba con un giro. No lo consigue Conley. No me esperaba ese fallo, es letal desde esa posición. Empate momentáneo en Minnesota. Regresaremos en unos instantes. El primer cuarto nos ha dejado un partido bastante igualado. Veremos qué sucede en el segundo. Analicemos brevemente lo que nos han enseñado los Timberwolves. Me ha gustado cómo han salido a defender. Están muy activos y ya han conseguido robar algunos balones. Aquí está Rubio. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Terminó la temporada pasada rondando el 80% desde la línea de personal. Ajuste rápido de los Cavaliers. Y se ponen por delante, ya que anota el tiro libre. La juega Milton. Posición exterior para Edwards. Por encima de Mitchell. Anota el tiro Edwards. Este jugador es letal desde la media distancia. Mitchell. Buena acción defensiva de Edwards. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. Se juega el triple. Entra para sumar su segunda canasta. 2 de 4. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de 3. Mitchell. No tiene éxito. Buena acción defensiva de Edwards. El balón le llega a Anderson. Tiro de 3 metros. Vuelve a anotar Minnesota. Como no crezca mucho de golpe, va a tener problemas serios para defender a este jugador.
por la derecha. ¡No consigue anotar! Los Timberwolves van ganando. Anderson, defendido por Niang. Se coloca para el bloqueo. 5 para tirar. Ricky Rubio les quita el balón. Niang con la bola. Edwards se encarga de él. Canasta de Niang. Aquí tenemos a Milton. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Dejamos atrás el segundo minuto de este segundo cuarto. Brown había acampado en la zona y le pitan 3 segundos. Ambos equipos harán cambios. Posición exterior para Lambert. Okoro, defendido por Anderson. ¡Se juega la bomba! El tiro de Okoro no es bueno. Para los que se incorporan a esta retransmisión, estamos en el minuto 2 y medio de este segundo cuarto. ¡Tiro desde la izquierda del poste alto! Jugada de Cleveland. Van perdiendo por 4. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Será de Anthony Edwards. Y enchufa el primero. Los dos equipos van a introducir cambios. No logra el segundo. Conley en el exterior. Towns. Conley cubierto por Garland. Le llega el balón a Towns. Nuevo fallo de Minnesota. La defensa dejó mucho que desear, pero no estuvo fino con el tiro. Espero que solo haya sido un error defensivo, porque si piensan defenderle así les va a crear muchos problemas. McDaniels con el balón, cubierto por Garland. La saca para Towns. Only entra. Donde vio el hueco, puso el balón. Y el segundo cuarto comenzó hace 3 minutos y medio. Posición exterior para Lambert. A la banda derecha. Okoro con la bola. Towns se encarga de su defensa. Empezará a jugar Minnesota. Con una defensa que solo ha permitido 4 puntos en este cuarto. Conley cubierto por Garland. Es su primera falta del partido. Lo hizo bien yendo por el defensor y forzando la falta. Parecía un tren descarrilado. Robo de Darius Garland. Convierte la bandeja en contraataque. Así se hace. El ataque se alimenta con buenas defensas. Buen trabajo en ambas facetas. ¡Queda 1 segundo! ¡Otro fallo! Y este igualado partido llega al final de su primera mitad. Los Timberwolves mandan en el electrónico. Van ganando por 3. Nos vamos unos instantes, pero volveremos en cuanto acabe el descanso, justo antes. Aquí tenemos a Mitchell. El rebote acaba en las manos de Rudy Gobert. Edwards con el balón. Defendido de cerca. Y
a tablero, pero no anota. Mobley progresa. Aún no ha anotado. El balón le llega a Allen. Por encima de Gobert. La canasta es de Allen. Y aquí está Edward. Por encima de Mitchell. Edwards falla. Estaba cerca del aro y creí que tenía suficiente espacio para enchufar esa. Para adelantarse. Mitchell anota. Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. Y ya hemos dejado atrás el primer minuto de esta segunda parte. Conley con el balón. Cubriendo con Garland. Con un paso atrás. No lo consigue Conley. Cleveland por delante en el electrónico. Le llega el balón a Mobley. Okoro. Rebote de Rudy Gobert. Aquí tenemos a los Timberwolves. La juega Edwards. Taponado de un manotazo. ¡Qué jugada defensiva! Okoro con el balón. Cubierto por Towns. Mal tiro de Allen. Posición exterior para Edwards. Conley en el exterior. McDaniels. La saca para Towns. La bomba. Oh. Y recupera el balón. Gobert. Gobert. Todavía no se han cumplido los 2 minutos y medio de este tercer cuarto. Allen por la izquierda. Debe dar gracias a la asistencia de Darius Garland. Partido igualado. Ningún equipo se destaca. Ya ha habido 5 alternativas en el marcador. Están luchando al máximo los dos equipos. Tiempo muerto en la cancha. Los Timberwolves quieren hacer algunos ajustes. Ambos equipos van a hacer cambios. Primeros 2 minutos y medio de baloncesto del tercer cuarto. Anderson falla tras pegar en la parte izquierda del aro. Al interior. Allen. Cubierto por Towns. Allen. Canasta. Tenía un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia. Conley con el balón. Tiene al defensor en la cara. Jarrett Allen. Mitchell en el exterior. Le llega el balón a Wade. Mitchell. El balón entra en el aro por quinta vez para él. Así es. Lleva 5 de 9. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Penetración de Edwards. Tampoco acaba en canasta de los Timberwolves. Okoro. Rebote de Minnesota. Y será personal de Isaac Okoro. Es su primera falta. A Towns. Encesta la bandeja a tablero. Un gran pase el de esta jugada.
Y acaba de terminar el tercer cuarto. Un partido disputado. Los Cavaliers mandan en el electrónico. Ganan por 3. Y volveremos enseguida para narrar el cuarto número 4. Hasta ahora. Sé que hablo en nombre de todos. Digo que estamos deseando ver cómo concluye este partido y cómo acabará el marcador. Empezará a jugar Minnesota. Anderson le defiende Wade. Reed. Y falla desde la línea de triple. Rubio en el exterior. Allen. Sí, señor. Buena asistencia de Rubio. Esa asistencia vale dinero. Milton en el exterior. Robo de Garland. Allen. No tiene suerte. Buena acción defensiva de Edwards. El balón le llega a Ruiz. Anderson, defendido por Allen. Al exterior, a la derecha. 6 para tirar. Gran acción defensiva de Rubio. Empezará a jugar Cleveland. Levert. Dentro, se luce en el poste bajo. Ahora juegan los Timberwolves. Diferencial de 7 puntos. El entrenador de Minnesota pide un tiempo muerto. Defienden los Cavaliers. Con una defensa muy fuerte en el último cuarto. No les han metido ni una canasta. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. ¡Garland! ¡La mete! El balón es para los Timberwolves. Pierden por 6. Prepara un bloqueo, Gobert. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Timberwolves. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Estos jugadores mueven el balón maravillosamente bien. Se están mostrando muy generosos. Es todo un espectáculo, solo piensan en el bien del equipo. Taponazo de Gobert. No le llega a Edwards. Estamos en el último cuarto, ya han pasado 2 minutos y medio. Towns opera en el poste alto. Ese pase picado de Steel a Plaza. Y es el turno de los Cavaliers. Ganan por 1. Y aquí está Allen, defendido por Gobert. Mal tiro de Allen. Edwards con el balón, defendido por Rubio. El primero entra y con esto empatan el partido. Mete ambos y se ponen por delante. Esto es lo que se espera de él, Sixto. Siempre rinde en los momentos de máxima presión, cuando se está disputando el partido. A la zona. Mitchell. 6 de 10 con esa canasta. Lo está haciendo bien. Menuda lucha. Qué partido más parejo. 7 cambios de dirección en el marcador y podría haber más. Indica claramente hasta qué punto están igualados estos dos. Edwards con el balón. Gobert.
Edwards con el balón. Se juega un triple. Levert captura el rechace. Seguro que se lo toman con más calma. Sí, van a agotar la posesión mientras vayan por delante. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. El balón es para los Timberwolves. La juega McDaniels. Aquí tenemos a Edwards. 6 en el reloj de posesión. Saca para Conley. ¡Wow! ¡Qué canasta dentro! Y anota un triple crucial. Pide tiempo muerto Cleveland. Posesión. Rubio. No va bien. Tirado a tiempo. Se acabó el tiempo reglamentario. Nos vamos a la prórroga. Más NBA en 2K Sports desde el Target Center. Cuatro cuartos no han sido suficientes para decidir el resultado de este partido. Así que siéntense y a disfrutar de la prórroga. Okoro con el balón. La defensa está siendo intensa. Es demasiado bajo para ser pívot, pero lo compensa con una gran capacidad de salto. Y Minnesota tiene la posesión. 2 puntos de diferencia. Posición exterior para Edwards. A la zona. Gober. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Ahora juegan los Cavaliers. Mitchell en el exterior. Allen. Llega Allen con el mate. Minnesota va perdiendo. Garland cura el rebote. Lo está intentando por las malas. Es mejor buscar opciones de tiro más fáciles. Está logrando encontrar a hombres desmarcados en casi todas las jugadas. Eso parece, Jorge. Hoy está dirigiendo a lo grande. Y es Chris Finch quien pide tiempo muerto. Posición exterior para Edwards. El balón le llega a McDaniels. Conley tiene el balón.
falla desde el exterior. ¡Es falta intencionada! Tienen controlado el partido. Sí, y si anotan en esta posesión quedará visto para sentencia. El primero es bueno. Ya ganan por 5. En cesta ambos. La ventaja es de 6 puntos. Su buena muñeca les ha permitido ampliar su ventaja. No les queda mucho tiempo. Necesitan algunas canastas rápidas. ¡Gole! Y los árbitros pitan falta en el tiro. Vale la canasta e irá a la línea. Era un pase difícil entre todos los defensores. Ocasión única. Tienen que aprovecharla. Ha sido falta intencionada. Anota el primero. Se han puesto 4 arriba. Su segundo intento desde la línea no entra. 2 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Lanza de 3. Se la lleva. La frustración que siente este jugador es patente. Está fallando muchas ocasiones, demasiadas. Y la falta era su única opción. Ahora toca esperar que falle sus tiros libres para volver a meterse en el partido. Encesta el primero. Ya ganan por 5. Y anota también el segundo. La ventaja es de 6 puntos. Tiempo muerto en la cancha. Los Timberwolves quieren hacer algunos ajustes. ¿Qué opináis? Creo que una canasta de 2 les sirve muy poco. Sí, todo pasa por empezar a anotar triples. Tiro después del saque de banda. Adentro. Y ya solo pierden por 4. Encontró un compañero abierto que anotó. Buena jugada de saque. Y hacen una falta intencionada. No les quedaba más remedio. El primero de 2 falla. Y convierte el segundo. Ya ganan por 5. Empezará a jugar Minnesota. Towns. No alcanza el objetivo desde fuera. Y deciden hacer una falta intencionada. No consigue que el primero entre. Termina anotando el segundo. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. El balón le llega a McDaniels. El triple no alcanza el objetivo. Así que la victoria es para Cleveland. No han podido con ellos en el tiempo reglamentario, pero han realizado una labor estupenda en la prórroga, con la que han obtenido la victoria. Ha sido un partido impresionante. Solo se decidió al final. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA, aquí en 2K Sports. ¡Hasta la próxima!